Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Los cuatro clubes que representarán a México en la Liga de Campeones de la CONCACAF 2023 y que buscarán recuperar el cetro que perdieron los Pumas en 2022 ya conocen a sus rivales, luego de que la tarde de este lunes se llevó a cabo el sorteo de octavos de final de la competencia. El cinco veces campeón de este torneo y actual monarca de la Liga MX, Club Pachuca, enfrentará a Club Deportivo Motagua de Honduras. Otro embajador azteca es Tigres, quien fue representante nacional en 2021. Se verán las caras contra Orlando City. Club León, subcampeón en Apertura 2021 y que no ha ganado esta competencia, jugará contra el cuadro panameño Tauro FC. En tanto, el bicampeón en Apertura 2021 y Clausura 2022, Atlas, lo hará ante el Club Deportivo Olimpia, también de Honduras. Ha sido el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Digamos, el verdadero torneo de la CONCACAF a nivel de clubes, porque ya se jugó la Liga CONCACAF, pero a nivel centroamericano. Vaya que suerte han tenido los equipos capitalinos en este sorteo, Marcos. Sí, así es. Buenas tardes a todos los seguidores de Diario Deportivo 10. En un sorteo donde, pues, Olimpia y Motagua de Tegucigalpa contra equipos mexicanos, y el Real España, pues, le toca jugar contra el Vancouver Whitecaps de la MLS. Un sorteo, pues, bueno, cualquier cosa podía venir. Habían otros equipos, incluso que Tigre, por ejemplo, que está fuerte, el equipo de Los Ángeles FC, que ganó también a Philadelphia Union, que acaba de ganar la MLS. Entonces, bueno, me parece un sorteo bueno. Obviamente, los equipos norteamericanos son más accesibles, siendo realistas. Sí, podemos soñar con un cuarto de final, con una semifinal, si te toca un equipo de la MLS, como ya le ha tocado, ¿no? A Olimpia, pero con los mexicanos. Olimpia le compitió al América en la última instancia. Le pudo competir el Olimpia al América. Recordemos que fue al Azteca a ganar ese partido. Ahora le tocará el Atlas, que pues estuvo en la liguilla en México, pero que pues por ahí anda medio irregular. Fue campeón hace recientemente el equipo de Guadalajara y el Motagua. Y habría que ver cómo, en el caso del Atlas, perdón, Marvin, que se va a enfrentar a Olimpia, habría que ver cómo se refuerza, ¿no? Porque es que va a pasar la Copa del Mundo y sí, de ahí tendrán participación en los clubes a nivel de esta Conca Champions, y bueno, vendrá a esta etapa para rearmarse cada uno en sus ligas. Sí, sin duda alguna, porque pues el mercado de invierno va a estar más movido. Jugadores, por ejemplo, el Motagua, hacemos cuenta que Romario Ibarra será jugador del Pachuca, pero pues no sabemos cómo le va a ir en el Mundial, porque ya fue anunciado por la selección de Ecuador como uno de los convocados por Gustavo Alfaro, y no sabemos cómo le puede ir en el Mundial, si puede hacer un Mundial presentable que pueda darle una oportunidad de irse del equipo, ¿no? Entonces las plantillas todavía no están como que muy aseguradas para esta competencia, que arranca hasta el próximo año, y pues, pero bueno, ya están definidos los rivales. La ilusión siempre es que un equipo hondureño llegue lo más lejos posible. Que pueda vencer a un mexicano. Sí. O sea, que pueda dejar en el camino a un equipo mexicano. Porque ya lo han hecho con los equipos de la MLS, y digamos que no hay tanta rivalidad, ¿no? Cuando te toca enfrentar a uno del país azteca. Sí, siempre tiene un mejor sabor ganarle al equipo, a equipos mexicanos. En este caso, pues, Olimpia puede hacer la fuerza por ganarle al Atlas. Creo que lo veo más accesible que Olimpia pueda, no por lo que pasó ayer en el Clásico, sino por lo que representa un poco históricamente. Olimpia, pues, se hace fuerte en estos torneos. Y pues en el caso de Motagua, aquí tendría que demostrar, por lo menos hacer un papel decoroso contra este equipo Pachuca, que es muy fuerte. Lo comentábamos aquí, es de los rivales más fuertes que podía tocarle a un equipo hondureño, pues, y precisamente fue este equipo, ¿no? El Pachuca, campeón de México. Sí, yo creo que ha sido como esa bolita o esa caja, no diría mágica, pero sino que de fortuna de 24 horas para los azules. ¿Podría ser eso? Sí, fíjate que le ha ido como en feria a Motagua. Ajá. Ahorita recientemente el Olimpia se corona, su rival acérrimo de la Liga CONCACAF, le pega una goleada, lo baila, y ahora pues en el sorteo de la Conca Champions, o de la Champions de CONCACAF, precisamente es el equipo que le toca, el rival más fuerte de todos los que... Bueno, yo creo que desde... Porque estaba Tigres también, o sea, estaba Tigres, que está bien reforzado, que es fuerte. Es el actual campeón de la Liga MX, si no lo vas a defender. Pero es el actual campeón, correcto, es el actual campeón del fútbol mexicano, y eso te dice mucho, te dicta mucho. Un equipo que pues ha venido haciendo las cosas bien en México, que siempre se mantiene ahí entre pelear y no pelearle a los grandes,
pero que al final pues siempre son equipos fuertes, muy organizados, una organización admirable la que tiene este equipo en México por, a lo largo históricamente, y pues ni modo, le topamos Ottawa y veremos a ver qué pasa. Sí, para los que están consultando a qué hora se es el sorteo, acaba de decir. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.